¡Ay, ahora baila! Como en un boliche. Hermoso. ¿Y el micro? Divina estuviste. Muchas gracias. Vamos a ver. Y gracias a Telefe, a toda la producción, a la gente que está atrás de cámara, que no les sabía, es un trabajo inmenso lo que hacen. Y todo esto se logra gracias a todos. Así que gracias de corazón. No, gracias a vos por traernos tu talento y tu arte. Bueno, a ver. Vamos a poner esto. Vamos a acomodar la casa un ratito. Y ahora sí, yo creo que deberíamos arrancar con Abel. Uf. Vos estás para el mundo, la verdad. Yo realmente no... A mí me gusta mucho la ópera y voy a ver mucho. Me sorprende no haberte conocido hasta ahora. O sea, me sorprende que no estés en... Muchas gracias. No sé, me cuesta hablarte porque... Siento que como si fueras una artista invitada, ¿viste? Y te viniste como a dar clases. No. Realmente es impresionante el don que tenés. Impresionante. Muchas gracias. Sos increíble. La potencia de tu voz es algo que yo nunca había visto en vivo. Gracias. De hecho, venía ahora con esto de que, ay, yo quiero ir al show, los vengo volviendo locos a todos. Yo quiero ir al show de este cantante porque yo vi videos que él canta hasta acá y tiene el micrófono hasta acá. Y bueno, realmente me has ahorrado la necesidad de ir a ver esa magia que creía única a otro lugar en vos. Sos una grosísima. Ay, muchas gracias. Me voy a emocionar. Flor. Entraste y estabas vestida como para hacer Buscando a Madonna, que es una película de mi época, de nuestra época, Lizzy. Buscando desesperadamente a Susan. Buscando desesperadamente a Susan, que era así, ese mismo look. Uh-huh. Y abriste la boca y quedé absolutamente enamorada de tu talento y de tu manera de contar tu talento. Qué lindo. Hoy creo que es una de las noches más difíciles, creo, y mis compañeros creo que van a estar de acuerdo con eso. Pero a vos te espera el mundo, como dice Abel, a vos te esperan cosas grandes que van más allá de Got Talent. Uh-huh. Más allá de lo que pase hoy en la noche, quiero que sepas que como espectadora te digo que sos increíble, sos una cantante realmente hermosísima. Gracias. Y es la primera vez que pasa en Got Talent que alguien baja el micrófono, porque por ahí si la gente en su casa no lo sabe, vos bajaste el micrófono y el sobreagudo lo cantaste con el micrófono casi abajo y se escuchó increíblemente, ¿o no? ¿No es cierto? Eso habla del talento que tenés. Muchas gracias. Miss... Soy tu fan. Ay, muchas gracias. Qué lindo. Soy tu fan. Bueno, gracias. De corazón, gracias. Gracias a vos. Bueno.